profeta Elías, tu mensaje liberó gigante de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Viene primero.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, os envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, os envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena al nicolaísmo y al anismo. Y después
después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel. Traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo envío el profeta. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y palamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés.
viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, 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 ah. Thank you.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo las bendiga. Vamos a controlar nuestros audios. Gracias. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo y vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial. Gracias, Padre Celestial. Una vez más, Señor, acudimos ante tu presencia, Señor, con mucha humildad, con mucho respeto, con mucha reverencia, Señor, sabiendo de que tu palabra es dador de vida eterna, oh Padre amado. En esta tarde queremos tener un compañerismo a través de la lectura de tu palabra, de tu mensaje glorioso que tú enviaste, Señor, al séptimo ángel en este último tiempo. 4000 años sucedieron y habían profetas, pero estos 2000 últimos años no habían profetas, oh Padre, pero había un misterio que estaba oculto, como lo dice Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tu siervo, los profetas, oh Padre. Entonces, este último mensajero profeta estaba en misterio, Señor. Como estaba en misterio, no, el mundo quiere ver este nombre en la Biblia, pero no lo encontrará porque es un misterio oculto, oh Padre. Y gracias, Padre, por ese privilegio que tú nos diste, Señor, a nosotros por haber captado, Señor. Claro que sí, porque en este último tiempo tú enviaste la unción del águila, oh Padre. Venían con esa unción del águila, con percepción profética, Señor. Y por eso te damos muchas gracias, Señor. No es que nosotros te hemos encontrado, te hemos buscado, te hemos llamado. Más bien tú nos encontraste, Señor, en el trayecto de cada vida de cada uno de vosotros, Señor. Muchas gracias por ese gran privilegio que tú nos has dado, Señor. Ahora permite acercarnos humildemente y acudimos, Señor, para cumplir todas tus promesas que estaba grabada en la Biblia, Señor. Entonces, Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos el libro, oh Padre amado. Los hermanos y hermanas también que estarán en la cena, Señor. Dios, ayúdanos, guíanos, Señor, para que la lectura sea conforme está escrito, oh Padre. Tú dijiste en la Biblia que ni siquiera una tilde se pasará de la ley, entonces permite que acudamos y leamos con la característica que debe ser del águila, personas con percepción profética, Padre amado, para poder entender de esa manera y entrar en la escena de tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Dios le bendiga a todos. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Preguntas y respuestas sobre Hebreos, parte 1. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 25 de septiembre del año 1957. Voy a continuar en los párrafos 25 al 36, dice. Ahora, recuerde, el Espíritu Santo no fue enseñando como el bautismo del Espíritu Santo hasta después de la Guerra Mundial número 1. Acabamos de celebrar nuestro jubileo de oro, los 40 años, quiero decir, los 50 años de jubileo. Y él clamó con gran voz a los cuatro ángeles, a los cuales les era dado hacer daño a la tierra y a la mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos. Ahora estamos entrando a su pregunta. Los hijos, los siervos de nuestro Dios en sus frentes. No dañen, no destruyen la tierra. No deje que una bomba atómica explote. No permitan un completo desastre hasta que los siervos de nuestro Dios sean sellados. Párrafo 27. Ahora, si pudiéramos tomar eso y llevarlo allí, aún como en el libro del declinamiento de las guerras mundiales en el segundo volumen, cuando el general Allende peleó hasta que llegó a los límites de Jerusalén, y él se comunicó por radio con el rey de Inglaterra y le dijo, yo no quiero abrir fuego en la ciudad debido a lo sagrado de ella. ¿Qué debo de hacer? Preguntó él. Y el rey le contestó, ora. Entonces él ordenó volar otra vez sobre la ciudad y cuando lo hicieron dijeron, allí viene Allende. Y allí habían mahometanos y pensaron que habían dicho, allí vienen los aliados. Y ellos izaron la bandera blanca y se rindieron y Allende entró en Jerusalén y la tomó sin disparar un solo tiro, de acuerdo a la profecía.
Correcto, y se las entregó otra vez a los judíos. Después se levantó un Hitler para perseguir a los judíos por todo el mundo y los hicieron retornar a Jerusalén. Párrafo 28. Y la Biblia dice que él los haría retornar en las alas de un águila. Y cuando empezaron a retornar, la revista Life escribió este reportaje hace unas cuantas semanas, en donde regresaban por miles a Jerusalén y cargaban a sus ancianos en sus espaldas. Los entrevistaron y lo tengo en película. Y allí está izada la bandera de David de cuatro estrellas, la bandera más antigua del mundo, por primera vez está ondeando en 2000 años. Jesús dijo, cuando la higuera echa sus retoños, esa generación no pasará. Ellos traían a sus ancianos y les preguntaron, ¿han regresado a su tierra a morir? Y respondieron, no hemos venido a ver al Mesías. No, hemos venido a ver al Mesías. Y hermano, déjeme decirle, estamos a la puerta. Allá están los siervos, aquellos que están esperando allá, no este montón de judíos que le quitarían su diente postizo y si pudieran, esos no son los judíos a quien él se está refiriendo, sino que son esos que están allá quienes guardan las leyes y cosas y nunca supieron que hubo un Mesías. Párrafo 29. Y el hermano de Estocolmo, el hermano Putin, les envió 1 millón de Nuevos Testamentos y cuando los recibieron empezaron a leerlos y dijeron, bien, si este es el Mesías, queremos verlo hacer la señal de un profeta y creeremos. ¡Qué oportunidad para mi ministerio! Estuve a 2 horas de la ciudad de Jerusalén, estaba en el Cairo, Egipto, y andaba caminando allí cuando el Espíritu Santo me dijo, no vayas. Y yo pensé, es mi imaginación. Había comprado mis boletos, iba en camino. Un hombre me estaba esperando a mi arribo allá, escuelas y demás, todo el grupo. Caminé un poquito más adelante y el espíritu me dijo, no vayas, no vayas a ir. Me regresé a donde venden los boletos y dije, cancele este boleto, yo voy a ir a Atenas, en Grecia, al monte de Marte. Y él me dijo, señor, su boleto es para Jerusalén. Quiero ir a Atenas a lugar de ir a Jerusalén, le contesté yo. El Espíritu Santo está esperando. Esa hora no ha llegado todavía, simplemente no ha llegado. Párrafo 30. Fíjense. Señalemos los siervos de nuestro Dios en sus frentes, diciendo, no dañes la tierra hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Cualquiera sabe que ese es el sello del Espíritu Santo. Fíjese. Y yo oí el número de los señalados. Fíjese si ellos no son judíos, fíjese en esto. Y fueron señalados 144.000 de todas las tribus de los hijos de Israel. No había ningún gentil de ellos, esto es el tiempo del fin. Fíjese, de la tribu de Judá, 12.000. De la tribu de Rubén, 12.000. Y así sucesivamente, Gad, 12.000. Neftalí, y así sucesivamente. Aser y Zabulón de los 12 tribus de Israel, y 12 veces 12, ¿cuánto es? 144.000. Allí tiene los 144.000 judíos, no gentiles, judíos. No tiene nada que ver con la novia. Así que los testigos de Jehová están errados en su doctrina. La Biblia plenamente dice que eran judíos y no gentiles. Ellos son los siervos de Dios. Y el gentil nunca fue considerado un siervo. Nosotros somos hijos e hijas, no siervos. Párrafo 31. Ahora, lea el resto de ello. Como el hombre que comió sandía y dijo, está buena, pero comamos más. Muy bien, Dios tiene mucho aquí de esto. Fíjese, ahora estamos en el verso 8. Y de la tribu de Zabulón, 12.000 sellados. De la tribu de José fueron sellados 12.000. De la tribu de Benjamín fueron sellados 12.000. ¿Ve? Juan, siendo un judío, los reconoció a cada uno de ellos al ver las 12 tribus de Israel. 12.000 de cada tribu, 12 veces 12 son 144.000. Ellos no son la iglesia, son judíos. La Biblia dice aquí que todos ellos eran los hijos de Israel, cada tribu
que fue nombrada. Ahora fíjese, verso 9. Después de esto, ahora viene la novia. Después de estas cosas miré y he aquí una gran compañía, la cual con ninguno podía contar. Los 144.000 son los eunucos del templo. Solo unos poquitos guardias del templo que van a estar con la novia, solo para escoltarla. Esos son los 144.000, la escolta de la novia, los eunucos del templo. Párrafo 32. Fíjese, por supuesto, yo sé que usted va al capítulo 14 y dice, ellos van con la novia a donde quiera que... Absolutamente, los eunucos viajaban con la reina a donde quiera que ella iba. Absolutamente. Pero ¿qué eran ellos? Ellos no eran más que escoltas, y eso es exactamente lo que la escritura aquí declara que ellos son. Note esto. Y después de estas, de aquí una gran compañía, he aquí una gran compañía a la cual ningún hombre podía contar de todas naciones, linajes, pueblos y lenguas. Allí tiene su novia gentil. Muy bien. Que estaban delante del Cordero. Allí está el Salvador de ellos, el Cordero, no la ley, el Cordero, gracia. Vestidos de ropas blancas. Fíjese más adelante si las ropas blancas no son la justicia de los santos. Y palmas en sus manos y clamaban en alta voz diciendo, si esto no es un avivamiento pentecostal, entonces nunca he oído uno, diciendo, salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban alrededor del trono y de los ancianos y los cuatro animales y postrándose, debe ser, sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y la potencia y la fortaleza sean a nuestro Dios para siempre jamás. Amén. Eso suena como una campaña, ¿verdad? Va a ser. ¿Quiénes eran esos? ¿Los 144.000? No, de ninguna manera. Esta gran multitud que ningún hombre de todo linaje, lenguas y naciones, ¿qué no puede ver, mi querido amigo? Párrafo 33. Ahora, note esto, léalo. Y uno de los ancianos respondió diciéndome, estos que están vestidos con ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? El anciano le dijo a Juan, quien era un judío y había reconocido a los 144.000, le dijo, los reconociste, todos son judíos, pero ¿sabes quiénes son estos? ¿De dónde han venido? Ve lo que el anciano le preguntó. Y respondió uno de los ancianos diciendo, uno de los ancianos que estaban ante el trono, respondió diciendo, ¿quién son estos que están vestidos con ropas blancas? ¿Y de dónde han venido? Todos conocemos a los judíos y el pacto de ellos y demás, pero ¿cuándo vinieron estos? Ahora fíjese, y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Yo no lo sé. Juan respondió, yo no sé. Y él me dijo, estos son los que han venido de grande tribulación, por pruebas y muchos peligros, pesares y trampas por las que ha pasado. ¿Ve? Estos son los que han venido de grandes tribulaciones y han lavado sus ropas. ¿En la iglesia? ¿Suena eso correcto? Ha lavado sus ropas y las ha blanqueado en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche. ¿Quién me sirve en mi hogar? Esposa, ¿verdad que sí? Y en su templo. ¿Quién se queda conmigo en mi hogar y bajo mi régimen? Es mi esposa. Ella es quien se sienta conmigo y lava mi ropa y mantiene las cosas listas para mí. Y el que está sentado en el trono tenderá su pabellón entre ellos. Oh, Señor, escuchen. Y ellos no tendrán más hambre. Pareciera como si hubieran perdido algunas comidas durante su caminata. Ni tendrán sed ya jamás. Y el sol no caerá más sobre ellos ni ningún otro calor. Porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva. Y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Esta es ella, esta es la novia. Párrafo 34. Y aquí tiene usted los siervos, sus 144.000. Así que los hijos del reino,
apreciable persona quien hizo esta pregunta. Es una, ¿quién hizo esta importante pregunta? Creo que la dejé aquí atrás en alguna parte, pero cuando ellos sean echados, no quiero decir que serán echados fuera de la mente de Dios. Ellos han sido echados de los beneficios espirituales por una temporada. Ve, solo por una temporadita. Porque cuando el profeta vio a Israel en este día al cual llegaría, él preguntó, ¿qué será de Israel cuando les sea quitado el sábado y ellos vendan en sábado al igual que cualquier otro día y todas estas cosas? Él preguntó, ¿te olvidarás alguna vez, te olvidarás completamente de Israel? Y él contestó, ¿cuán alto está el cielo? ¿Cuán profunda es la tierra? Mídela con esa vara que está delante de ti. No puedo, dijo él. Y él contestó, ni yo me puedo olvidar de Israel. Seguramente que no. Israel no será olvidado jamás. Párrafo 35, por último. Así que usted ve para siempre, everlasting en inglés. Y eterno son dos cosas diferentes. Israel fue echado fuera, pero no de la mente de Dios. Y Pablo lo dice aquí, si hubiera tenido tiempo de estudiarlo rápidamente, le hubiera citado la escritura, pudiera habérsela dado a ustedes. Ve de lo que viene a mi mente. Pablo, hablando allí, dijo que nosotros gentiles prestáramos atención de la manera que caminamos y lo que hacemos. ¿Ve? Porque si Dios no perdonó a la rama original, ¿ve? Y nosotros estando solamente injertados, ¿ve? Y él dijo que Israel fue cegado por una temporada, solamente por una temporada. Israel fue cegado, correcto, pero el velo será quitado de sus ojos. Y eso será cuando el último gentil sea nacido en el reino de Dios. Y entonces el velo de los ojos de Israel será quitado. Y ellos dirán, este es el Mesías a quien venimos a ver. Correcto, pero la puerta de los gentiles está cerrada. El arca está allá, está cerrada. No hay, no habrá más gracia para el gentil en ese día. Tomé mucho tiempo en una pregunta y alguien ya dijo que no había contestado la de él. Bien, nos vamos a apurar y vamos a ver si podemos contestarla. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Glorioso tiempo, glorioso mensaje que nos ha tocado vivir. Continuamos con este glorioso mensaje. Preguntas y respuestas sobre Hebreos, parte 1, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 25 de septiembre del año 1957. Continúa, hermana Reina, en los párrafos 36 al 45. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje Preguntas y Respuestas sobre Hebreos, parte 1. Predicado el 25 de septiembre del año 1957. Párrafo 36. Muy bien. Aquí está una pregunta extensa y todo lo que la mujer o el hombre pregunta o quien quiera que sea está correcto. ¿Verdad que el Señor Jesús no murió por todo el mundo, por cada persona en el mundo, sino... voy a explicar eso, pero ella, él o ella, quien quiera que sea, parece letra de mujer, sino por aquellos en diferentes partes del mundo a quienes el Padre se los había dado. Aquellos a quienes antes de la fundación del mundo, Dios los había ordenado a vida eterna, haciéndolos elegidos de acuerdo a su propio beneplácito. Absolutamente eso es correcto. Eso es exactamente la verdad. Jesús murió no únicamente para él se había propuesto 37. Veamos, yo creo la siguiente pregunta está en relación con esto. La escritura sin duda nos dice que estos son aquellos que no serán. Son aquellos que no serán salvos. Por lo tanto, eso es exactamente la verdad. La escritura nos dice que hay gente que fue preordenada por Dios para ser condenada. ¿Le gustaría leer esto para que ya nunca haya duda en su mente? Muy bien, leamos en el libro de Judas. Judas está hablando aquí. Judas, siervo de Jesucristo, el hermano de Jacobo,
a los llamados, santificados en Dios Padre y conservados en Jesucristo. ¿Ve a quién se dirige? No al pecador, no únicamente a un siervo o un servicio evangélico. Perdón, no únicamente a un servicio evangelístico, sino a los santificados y llamados, ¿ve? Aquellos quienes ya están en el reino. 38. Misericordia, paz y amor, o sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común salud, me ha sido necesario escribiros amonestándoos que contendáis eficazmente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación. ¿Cómo? Convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución. Ordenados desde antes. No Dios sentado en el trono diciendo, salvaré a este hombre y condenaré a este otro. No fue así. Dios murió y cuando Jesús murió, el sacrificio cubrió toda la tierra para cada persona. Pero Dios, por previo conocimiento, no que Él quiera, Él no quiere que ninguna alma perezca. Él quería que todos fueran salvos. Ese fue su propósito eterno. Pero Él, siendo Dios, Él sabía quién sería salvo y quién no sería salvo. Si no lo hubiera sabido, entonces Él no hubiera sido el Dios infinito. Así que la Biblia enseña esto. 39. Si tuviéramos tiempo, abriríamos nuestras Biblias en Romanos, el capítulo 8, y usted lo pudiera leer. También en Romanos, el capítulo 9, y muchos otros lugares en la Biblia. Efesios, el capítulo 1. Y usted pudiera ver que para que la elección de Dios pudiera mantenerse segura, Dios dio el pacto incondicionalmente. Él envió a Jesús para que muriera por aquellos que Él ya había conocido. ¿Ve? No es solamente decir, bueno, tú dices que Dios no sabe si ella será salva o no. Dios sabía que usted sería salvo o no sería salvo antes que el mundo principiara. O si no, Él no hubiera sido Dios. ¿Sabe usted lo que la palabra infinito significa? Mire en el diccionario y dése cuenta lo que la palabra infinito significa. Él supo cuántas pulgas habría en la tierra. Supo de cada pulga, de cada mosquito, de cada germen. Él lo supo antes que aún viniera a existencia. O si no, Él no hubiera sido Dios. Claro que lo supo. Muy bien. Entonces, Dios allá no pudiera haber dicho, lo voy a escoger a usted y a usted lo voy a enviar al infierno y a usted lo voy a escoger y lo voy a llevar al cielo. Dios quiso que ustedes dos fueran al cielo. Pero por el previo conocimiento de Él, Él supo que uno iba a ser un engañador. Y el otro iba a ser todo un caballero y un cristiano, ¿ve? Así que por eso, Él tuvo que enviar a Jesús para que muriera y salvara así a ese hombre que Él había conocido antes y que quería ser salvo. ¿Lo captó usted? 40. Ahora, mire aquí. Las Escrituras sin duda nos dicen que estos son aquellos que no serán salvos. Por lo tanto, si el sacrificio cubrió toda la raza de Adán y algunos se perdieron porque no tomaron provecho de la promesa o lo que él había provisto, no sería una fuerza más poderosa que los planes eternos y propósitos del Dios Todopoderoso. No sería. Esta persona está ahora haciendo su segunda pregunta y dice, ¿no sería la voluntad del hombre una fuerza más poderosa que los planes eternos y propósitos de un Dios todopoderoso? No, mi hermano. No, hermana. Seguramente que no. No hay nada más poderoso. La voluntad del hombre nunca se compararía con el propósito eterno del juicio de Dios.
No pudiera ser eso, ¿ve? 41. Su primera pregunta estuvo correcta. Su segunda pregunta no pudiera estar, amigo. Porque mire, mire de la manera que está escrita, ¿ve? ¿No sería la voluntad del hombre una fuerza más poderosa que los planes eternos y propósitos del Dios poderoso? Seguramente que no. ¿Cómo pudiera la voluntad del hombre ser una fuerza más poderosa que el propósito del Dios todopoderoso? El hombre, en su condición carnal, haciendo lo que él quiere, ser más poderoso que lo que un Dios eterno y perfecto pudiera ser? Seguramente que no. No pudiera ser, ¿ve? El Dios eterno, cuyo propósito es perfecto, ¿cómo puede usted decir eso, un hombre carnal aquí en la tierra? No importa cuán justo y pudiera ser, pero el propósito de él no pudiera en ninguna manera compararse con el propósito del Dios eterno y poderoso. Amén. 42. Una hermana habla en la congregación. Sí. Lo siento, yo solo quise hacerle una pregunta y usted malentendió lo que escribí. Sí, muy bien, hermana. Yo no creo eso en lo absoluto. Quise decir que el propósito eterno de Dios está por encima de la voluntad del hombre. Eso es correcto. Bueno, entonces yo la leí mal, ¿ve? Muy bien, sí, entonces usted está bien, hermana. Yo no sabía que la pregunta era de usted. Muy bien, pero ¿ve? Como yo la tengo aquí, veamos, cubre toda la raza de Adán y algunos se perdieron porque no tomaron provecho de lo que él había provisto. ¿No sería entonces la voluntad del hombre una fuerza más poderosa que los planes eternos y propósitos del Dios Todopoderoso? ¿Ve? Yo había malinterpretado su pensamiento allí. Sí, el eterno propósito del Dios Todopoderoso. Bien, eso lo establece. Creo que todos entendieron eso. Levanten sus manos si lo entendieron. Es el propósito eterno del Dios Todopoderoso, que de seguro está muy por encima de todo lo que el hombre pudiera hacer. 43. Ahora, otra pregunta. Yo no entiendo la luz en el bautismo de agua. En el capítulo 28 de Mateo, versículo 19, ¿qué quiere decir? Bien. Tal vez no me tome más de un minuto. Alguien abra la Biblia conmigo en Mateo, el capítulo 28 y el versículo 19, y nos daremos cuenta lo que esta persona está 25. Esto lo hará fuerte si usted se queda con él. Es bueno, ¿ve usted? No es evangelístico, pero es 44. Aquí es en donde la gente trata de decir que hay una contradicción en la Biblia. Bien, quiero que alguien abra su Biblia en Mateo 28, 19. No, quiero que alguien abra en Mateo 28, 19. Y quiero que otro la abra en Hechos 2, 38. ¿Tiene allí su Biblia, hermano Neville? Y quiero que también ustedes lean y les voy a mostrar una contradicción estricta en la Biblia. Y quiero que la Biblia, la gente dice que la Biblia no se contradice. Quiero que tomen esto en consideración. 45. Esto hace que los profesores se pongan grises, pero es sencillo. Bien, voy a leer Mateo 28, 19, y ustedes lo hacen en sus Biblias. Y alguien de ustedes que esté listo con Hechos 2, 38. Voy a empezar en el versículo 18. Así es como termina el último capítulo de Mateo. Y llegando Jesús, les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿En dónde está el poder del Padre? Si todo el poder en el cielo y la tierra les es dado a Jesús, entonces Dios se queda sin poder, ¿verdad que sí? ¿O él nos dijo una historia? ¿Estaba él bromeando? Él quiso decir eso. ¿No cree que él quiso decir eso? Entonces, si todo poder se le ha dado a él, ¿dónde está entonces el poder de Dios? ¿Él era Dios? Exacto. Eso es todo. Es todo lo que allí había, ¿ve? Él era Dios. ¿O había alguien más allí sentado que tenía algo de poder y que ya no lo tiene? ¿Ve? Así que usted
no puede confundirlo. Entraremos en esta misma cosa aquí, muy bien. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuamos con el mensaje Preguntas y Respuestas sobre Hebreos, parte 1. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 25 de septiembre del año 1957. Continúa, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 46 al 55. Amén, hermanos. Al Señor le bendiga, hermanas y hermanos. Comenzando con el párrafo 46 del mensaje Preguntas y Respuestas sobre Hebreos número 1. Ahora que alguien lea Hechos 2:38. Espere un minuto. Hechos, el capítulo 2, el versículo 38. Escuchen atentamente y tengan paciencia y vamos a ver. Ahora, esto es 10 días después de que Jesús les había dicho, Mateo 28:19. Por tanto, id y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, Pedro, 10 días después, ellos nunca predicaron otro mensaje. Fueron al aposento alto en Jerusalén y esperaron allí por 10 días, por el Espíritu Santo. ¿Cuántos saben eso? Aquí está el punto que queremos. Aquí está Pedro. Pedro tiene las llaves del reino. Muy bien. Veremos lo que él hace. Mateo, quiero decir Hechos 2. Leamos el versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Lo ha hecho Señor y Cristo. Con razón todo poder le fue dado a él en los cielos y en la tierra. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Párrafo 47. Ahora, aquí está la contradicción. Mateo dijo, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Pedro dijo en Hechos 2:38, 10 días después, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. La siguiente ocasión que se habló de arrepentimiento, quiero decir de bautismo en la Biblia, fue en Hechos, el capítulo 8, cuando Felipe fue a predicar a los samaritanos y ellos recibieron el Espíritu Santo y fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. La siguiente vez que se habló fue cuando los gentiles recibieron el Espíritu Santo en Hechos 10:44. Y estando aún Pedro hablando estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos y los oyeron. Porque los oyeron hablar en lenguas y glorificar a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y los mandó bautizar en el nombre del Señor Jesucristo. 48. Permítanme tomar algo aquí, solo para mostrarle a usted una cosita y no se le olvide. Voy a hacerle una pequeña ilustración. Voy a poner cuántas nacionalidades de gente hay en el mundo. Hay tres. El pueblo de Can, de Sem y de Jafet. ¿Cuántos saben esto? Nosotros provenimos de esos tres hijos de Noé. Del pueblo de Can, del pueblo de Sem, el pueblo de Jafet son los anglosajones. Son las tres generaciones. El judío, el gentil y el mitad judío y mitad gentil. Ahora fíjese. Cuando este es Can, Sem, Can y Jafet, 49. Ahora,
La primera vez que se habló de bautismo fue por Juan, por el Bautista. ¿Cuántos saben que esto es la verdad? Muy bien, voy a basarme aquí. Aquí en Juan el Bautista, y Juan bautizaba a la gente en el río Jordán, mandándoles que se arrepintieran y se pusieran bien con Dios, y que vendieran sus cosas, alimentaran al pobre, y que los soldados estuvieran satisfechos con su dinero, y se pusieran bien con Dios. ¿Cuántos saben eso? Y él los bautizaba en el río Jordán, no rociándolos, no echándoles agua, sino por inmersión. Si usted no lo cree, aquí está el diccionario griego, y dése cuenta si la palabra bautizo no significa bautismo, inmersión, poner bajo, enterrar. Fue allí la primera vez que se habló de bautismo. La segunda vez que se habló de bautismo fue cuando Jesús lo comisionó en Mateo 28, 19. La siguiente ocasión que se habló de bautismo fue en Hechos 2:38. La siguiente vez que se habló de bautismo fue en el capítulo 8 de Hechos. La siguiente ocasión que se habló de bautismo fue en el capítulo 10 de Hechos. Párrafo 50. Y luego de aquí pasamos a donde Jesús dijo: por lo tanto, id y doctrinar a los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien. Escudriñemos bien primeramente esta escritura. Yo les he dicho a ustedes que no hay una sola escritura en la Biblia que se contradiga con otra. Y si la hay, quiero que ustedes me la traigan. Yo he dicho esto por 26 años y hasta ahorita yo no la he encontrado. No hay escritura que se contradiga. Si se contradice, entonces algo es algo que el hombre escribió. No, señor, no hay contradicción en la Biblia. Y ahora usted dice, ¿qué de esta escritura? Aquí está Jesús diciendo: por tanto, id y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego Pedro viene y dice: arrepentíos cada uno de vosotros y bautícense en el nombre de Jesucristo. Allí está su contradicción. Se mira como contradicción. Ahora, si usted está leyendo con una mente carnal y no con un corazón abierto, entonces va a ser una contradicción. Pero si usted lo lee con mente receptiva, pues Jesús dijo que el Espíritu Santo había escondido esto de los ojos de los sabios y entendidos, y le dio gracias a Dios por esto, y se lo había revelado a niños que quisieran aprender. Si usted tiene una mente, no una mente egoísta, sino que está dispuesto de corazón a aprender, el Espíritu Santo le enseñará a usted estas cosas. Párrafo 51. Ahora, si no está de acuerdo, usted pudiera decir: ¿cómo sabes que estás bien? Bueno, porque está de acuerdo con el resto de la Escritura. Si no lo está, entonces usted de seguro va a encontrar una contradicción. Quiero hacerles una pregunta, siendo este el último capítulo de Mateo. Voy a tomar una pequeña ilustración para que cada uno de ustedes, los niños, lo entiendan. Por ejemplo, si usted lee una historia de amor y al terminar dice así: y María y Juan vivieron felices para siempre. Bueno, entonces usted se va a preguntar: ¿quién es Juan y María? ¿Quiénes vivieron felices para siempre? Ahora, si usted quiere saber quién es Juan y María, vale más que regrese al principio del libro para darse cuenta quién es Juan y María. Darse cuenta quién es María y de qué familia proviene. ¿Y quién es Juan y de qué familia proviene él? ¿Y cuál es su nombre completo y cómo se casaron y todo lo relacionado a esto? ¿Verdad que sí? Bien, es la misma cosa leyendo la Biblia. 52. Mire, Jesús nunca dijo: bautízalos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. La manera que el pueblo trinitario bautiza. No hay escritura para eso en la Biblia. Él nunca dijo en los nombres, N-O-M-B-R-E-S, nombres de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él dijo en el nombre, N-O-M-B-R-E, nombre, singular. Miren allí en sus Biblias y se fijarán si no es verdad. Mateo 28 dice en el nombre. No en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo. Así es como un predicador trinitario bautiza.
en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Eso ni siquiera está en la Biblia. Entonces, en el nombre, usted pudiera decir, bueno, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, eso tiene que tener un cierto nombre. Párrafo 53. Bien, ¿es Padre un nombre? ¿Cuántos saben que Padre no es un nombre? Padre es un título. Hijo no es un nombre. ¿Cuántos saben que Hijo no es un nombre? ¿Cuántos padres hay aquí? Levanten sus manos. ¿Cuántos hijos hay aquí? Levanten sus manos. Bien. ¿A cuántos de ustedes se les nombró hijo? ¿A cuántos de ustedes se les nombró padre? Muy bien. Espíritu Santo no es un nombre. Espíritu Santo es lo que es. ¿Cuántos humanos hay aquí? Levanten sus manos. ¿Ve? Allí lo tiene usted. El Espíritu Santo es lo que es. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ninguno de ellos es un nombre. No hay nombre aplicado en esto. Bien, entonces si él dijo, bautízalos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, vale más que regresemos y nos demos cuenta quién es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Regresemos entonces al primer capítulo de Mateo para darnos cuenta quién era esta persona en cuyo nombre estamos supuestos a bautizar. Vamos a principiar en Mateo, el primer capítulo. Y el versículo 18, lean atentamente todos ustedes. Párrafo 54. Bien, a usted que hizo la pregunta, quiero darle una pequeña ilustración aquí. Voy a poner aquí tres cosas para que así usted me entienda claramente. Para hacer la ilustración. Voy a usar estas Biblias y estos libros para hacer una ilustración. Muy bien, quiero que preste mucha atención y cada uno de ustedes sigan. Bien. Este aquí es Dios, el Padre. Este aquí es Dios, el Hijo. Y este aquí es Dios, el Espíritu Santo. ¿Cuántos entendieron? Ustedes contéstenme. ¿Quién es este aquí? La congregación contesta, Espíritu Santo. Espíritu Santo. ¿Quién es este que está aquí? La congregación contesta, Padre. ¿Quién es este aquí? La congregación contesta, Hijo. Este es de la manera que los trinitarios lo creen, ¿ve? Pero eso nos hace paganos de hueso colorado. Párrafo 55. Esta es la razón por la cual usted no puede lograr algo con un judío, pues él dice que usted no puede partir a Dios en tres pedazos y dárselo a un judío. Seguramente que no. Ni tampoco a mí, ¿ve? No, señor. Él es un Dios exactamente, no tres dioses. Ahora fíjese, ¿cuán sencillo es esto? Nos vamos a dar cuenta ahorita, bien, ¿quién es? ¿Este es quién? Alguien dígalo, Dios, el Hijo, ¿verdad? ¿Que sí? ¿Verdad que sí? Este es el Hijo, bien, entonces su Padre es Dios, ¿verdad que sí? ¿Cuántos creen que su Padre es Dios? Levanten su mano. ¿Cuántos creen que Dios es el Padre de Jesucristo? Muy bien, y el nacimiento de Jesucristo fue así. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Amén, amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, preguntas y respuestas sobre Hebreos, parte 1. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 25 de septiembre del año 1957. Continuamos en los párrafos 56 al 65. Vamos a ir al principio a darnos cuenta quién es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. De lo que dice en Mateo, bautizándolos en el nombre de, ¿eh? El nombre, no nombres, porque ellos no son nombres, porque no hay un solo nombre allí. Y el nacimiento de Jesucristo fue así, que siendo María su madre desposada con José antes que se juntasen, se halló haber concebido de Dios el Padre. ¿Dice la Biblia eso? ¿Qué es lo que la Biblia dice? Se halló haber concebido del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál de ellos es su padre? La Biblia dice que este es su padre y Jesús dijo que este era su padre. Ahora, ¿cuál de estos es su padre? Si él tuvo dos padres, ¿en qué posición está? Si él tuvo dos padres, él es un hijo ilegítimo. Párrafo 57. Leamos un poquito más adelante. Y José, su marido, como era justo y no quisiera infamarle,
quiso dejarla secretamente. Y pensando él esto, he aquí el ángel del Señor le aparece en sueños, diciendo, José, hijo de David, no temas de recibir a María, tu mujer, porque lo que es en ella es engendrado de él. La congregación dice, Espíritu Santo. ¿De quién? ¿Del Espíritu Santo? Bien, ¿cómo puede el Padre ser su Padre y el Espíritu Santo ser su Padre a la misma vez? Si es así, entonces él tuvo dos padres. No, Señor, el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Así que Dios y el Espíritu Santo es la misma persona. O si no, él tuvo dos padres. Párrafo 58. Vamos a ver si podemos darnos cuenta quién es Juan y María más adelante. Muy bien, estábamos viendo si Pedro y Mateo se contradecían o no. Ve si las escrituras se contradicen. Es falta de entendimiento espiritual. Correcto. Y pensando en esto. Ya leí eso. Es el verso 20. Ahora el 21. Y parirá un hijo. Esta persona que era una sola persona, Dios. Y llamará a su nombre. ¿Cómo? La congregación contesta, Jesús. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta que dijo, he aquí una virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es Dios con nosotros. Así que, ¿quién era Juan y María que vivieron felices para siempre? ¿Quién era aquel que dijo, por lo tanto, id y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo? ¿Quién era el Padre? ¿El nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo? Alguien dice, Jesús. Seguro, ese era, seguro. No hay contradicción en eso, ni una pizca. Solo aclara más la Escritura. Él era el Padre. El Hijo y el Espíritu Santo, Dios, Emmanuel, estaba morando con nosotros y tabernaculizándose en un cuerpo llamado Jesús. Párrafo 59. Ahora, la doctrina unitaria de la Iglesia Unitaria. Yo estoy en completo desacuerdo con eso, pensando que Jesús es uno como su dedo es uno. Él tuvo que tener un padre. Y si no lo tuvo, ¿cómo va a ser él su propio padre? Y si su padre fue un hombre, como los trinitarios dicen, entonces él tuvo un nacimiento ilegítimo con dos padres. Así que ve usted, ustedes dos hacen mal en argumentar, ¿ven? Pero la verdad de esto es que Padre, Hijo y Espíritu Santo es una sola personalidad, morando en un tabernáculo de carne para quitar el pecado del mundo. Eso es exactamente la verdad. Dios con nosotros. Por lo tanto, cuando Mateo 28, 19, escudriñe usted las Escrituras y cuando usted pueda encontrar una persona en la Biblia, piense en esto, que no se pase por encima de usted. Una persona en la Biblia que alguna vez haya sido bautizada en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, venga y dígame a mí que yo soy un hipócrita y me pondré un letrero en mi espalda y caminaré con él por toda la ciudad. No está en las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Cada persona en la Biblia fue bautizada en el nombre de Jesucristo. Párrafo 60. Usted pudiera decir, espere un momento, predicador, ¿qué de Juan? Él no bautizó en ningún nombre. Muy bien. Vayamos a ver qué sucedió. Abramos la Biblia en Hechos, el capítulo 19. Aquí es en donde encontramos los discípulos de Juan. Toda persona había sido bautizada en el nombre de Jesucristo hasta que encontramos este grupo aquí. Hechos, el capítulo 19. Principiemos a leerlo y aquí encontraremos los discípulos de Juan. Y aconteció que, entre tanto que Apolos, el cual era un abogado convertido, estaba en Corintio, Pablo, andadas las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos, ellos eran seguidores de Jesús. Párrafo 61. Si usted tan solo se fija en el capítulo anterior, ellos estaban teniendo un gran tiempo gritando y regocijándose. ¿Cuántos saben que esto es verdad?
y Aquila y Priscila estaban en la reunión, y Pablo y Silas habían sido golpeados y azotados y puestos en la cárcel. ¿Verdad que sí? Y cuando salieron, vinieron aquí y encontraron a Aquila y a Priscila. Estaban teniendo un avivamiento allí con un predicador bautista llamado Apolos, quien estaba probando por las escrituras que Jesús era el Cristo, y Pablo los encontró. Pablo, andadas las regiones superiores, vino a Éfeso y encontró a ciertos discípulos y díjoles: ¿Habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis? Párrafo 62. Usted, mi querido amigo bautista, si eso no tumba su concepto teológico, que dice que usted recibió el Espíritu Santo cuando usted creyó. Pero Pablo les preguntó a estos bautistas: ¿Habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis? Ahora fíjense lo que ellos dijeron. Y ellos le dijeron: Antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Y él les dijo: ¿En qué? Ahora, si usted desea ver aquí en el diccionario griego, dice: ¿Cómo fuisteis bautizados? ¿En qué fuisteis bautizados? Y ellos le dijeron: En el bautismo de Juan. Juan nos bautizó. Ahora, yo quiero preguntarle, si usted tuviera ese bautismo, ¿estuviera satisfecho con él? El mismo hombre que había bautizado a Jesús en el río, ese mismo hombre había bautizado a esta gente. Ese es un buen bautismo, no salpicándolos, no echándoles agua, sino por inmersión en las aguas lodosas del Jordán, el mismo lugar en donde Jesús fue bautizado. Piensen esto. Párrafo 63. Pablo dijo: ¿Habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis? Ellos dijeron: Antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Y les preguntó: ¿Cómo fueron bautizados? Ya hemos sido bautizados, dijeron ellos. ¿Cómo fueron bautizados? En el bautismo de Juan. Ahora fíjese lo que Pablo dijo. Fíjese aquí. Y él les dice: ¿Fuisteis bautizados en el bautismo de Juan? Y ellos, y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es a saber, en Jesucristo. Párrafo 64b. Juan únicamente bautizó para arrepentimiento, pero el bautismo de agua en el nombre de Jesús es para remisión de pecados. El sacrificio no se había ofrecido todavía. Los pecados no podían ser remitidos. Eso era solamente una respuesta a la conciencia, como lo que se hacía bajo la ley. Lucas 16, 16 dice: La ley y los profetas hasta Juan, y desde entonces el reino ha sido predicado. Ahora fíjese, ponga atención. Y Pablo dijo: Fíjese, ¿habéis recibido? El versículo 5: Y cuando oyeron esto, fueron bautizados otra vez, en el nombre de Jesucristo. ¿Verdad que sí? Entonces, esas personas, esa gente de Hechos 2, fue bautizada en el nombre de Jesús. Los judíos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Los gentiles fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y toda persona en toda la Biblia fue bautizada en el nombre de Jesús. Párrafo 65, por último. Encuéntrenme un lugar en donde alguien más haya bautizado de otra manera. Y yo le mostraré en dónde la Iglesia Católica lo admite y dice que ustedes se doblegan a esto. Y dice así: tal vez hay algunos protestantes que se salven porque tienen un poco de la doctrina católica, como el bautismo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo cual la Santa Iglesia Católica tiene el derecho de cambiar la solemnidad del nombre de Jesús al de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la Iglesia Protestante lo admite. Yo no. Yo me quedo con la Biblia. Yo creo la Biblia. Usted me pregunta, hermano Branham, ¿comisiona usted a la gente que sea bautizada otra vez? Absolutamente. Pablo lo dice aquí. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Dios le bendiga. Continuamos con este glorioso mensaje. Preguntas y respuestas sobre Hebreos, parte 1. Un mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 25 de septiembre del año 1957. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 66 al 75. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, preguntas
y respuestas sobre Hebreos. Párrafo 66. Ahora fíjense. Vayamos a Gálatas 1:8 y veamos qué dice Pablo. Mas aún si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Allí lo tiene usted. Si nosotros o un ángel, y Pablo, el mismo hombre, comisionó a la gente que se bautizaran otra vez a aquellos que tenían un bautismo mucho mejor que el que usted ha tenido, mi hermano, porque Juan el Bautista era el primo de Jesús, primo segundo, y bautizó a su propio primo en el río del Jordán. Y Pablo viene y bautiza a los discípulos de Juan. Y Jesús dijo, ¿eso ya no es efectivo? Pablo dijo eso. Y los ordenó que se bautizaran otra vez en el nombre de Jesucristo antes que pudieran recibir el Espíritu Santo. Después que ellos habían estado gritando y alabando a Dios y teniendo un gran tiempo, teniendo un gran avivamiento y probando por la Biblia, con su teología, que Jesús era el Cristo. ¿Cuántos saben que esto es escritura? El capítulo 18, seguramente que es. Allí lo tiene usted. Así que no hay pregunta al respecto. 67. Bien. Permítame darle a usted una pequeña llavecita. Él nunca se salió de orden, pero en Mateo, el capítulo 16, cuando Jesús bajó con ellos del monte, les preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos dicen que tú eres Elías, y otros dicen que tú eres uno de los profetas, y otros dicen que tú eres esto y lo otro. Y él dijo, pero ¿quién decís vosotros que yo soy? Y Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjense, bienaventurado eres tú, Simón, el hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. ¿Amén? ¿Ve? Tiene que venir por revelación espiritual. Carne ni sangre nunca le dijo a Abel que él estaba errado, que Caín estaba errado. Nunca le dijo a Abel que Caín estaba errado, pero fue la revelación lo que le había dicho a Abel que era sangre. Vamos a llegar a esa pregunta en unos cuantos minutos. Fue la sangre, no la fruta, lo que nos sacó del jardín del Edén. Fue la sangre. Y Abel, por revelación espiritual, le fue revelado de parte de Dios que era sangre. Y él, por fe, Hebreos 11:1 dice que él ofreció a Dios un sacrificio más excelente que el de Caín. Y Dios aceptó su sacrificio. Allí lo tiene usted, ¿ve? Él lo ofreció por fe, por revelación. 68. Ahora fíjese, carne ni sangre te reveló esto a ti. Esto abarcó hasta el tiempo del Señor Jesús. Mas mi Padre que está en el cielo te ha revelado esto a ti. Y sobre esta roca, la revelación de Jesucristo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Eso fue lo que él dijo, revelación espiritual. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro y te daré las llaves del reino y todo lo que... Porque tú has recibido un canal espiritual abierto entre la tierra y el cielo. Carne ni sangre. Tú nunca fuiste a un seminario. Tú nunca fuiste a una escuela. Tú nunca tomaste un curso de teología. Pero tú dependiste en Dios. Y Dios te lo reveló a ti. Y esto es absolutamente las escrituras atándose una con la otra. Y yo te digo que tú eres Pedro, exacto, y yo te daré las llaves, y lo que tú atares en la tierra
yo lo ataré en el cielo. Y lo que desatares en la tierra, yo lo desataré en el cielo. Amén. 69. Y Pedro fue el que trajo la palabra en el día de Pentecostés, cuando estaban todos temerosos de hablar. Él habló y dijo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están borrachos, como vosotros pensáis, siendo la hora tercia del día. Mas esto fue lo que fue dicho por el profeta Joel, y será en los postreros días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y sobre mis siervas y mis siervos derramaré de mi espíritu, y daré señales arriba en los cielos y abajo en la tierra, y columnas de humo y vapor. Vendrá a suceder antes del grande y terrible día del Señor, y cualquiera que invocare el nombre del Señor será salvo. Allí lo tiene usted, oh Señor. Varones, hermanos, se os puede libremente decir del patriarca David. Dijo Pedro que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta este día. Pero siendo un profeta, él lo miró a él a su diestra y dijo: no seré conmovido, y aún mi carne descansará en esperanza, porque él no dejará mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y David murió y fue sepultado, dijo Pedro, y su sepulcro está con nosotros hasta este día. Pero siendo profeta, él vio antes la venida del justo, a quien Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Oh, Señor, allí están sus escrituras, allí está la cosa, eso es. Párrafo 70. Y aquí vemos entonces la manera correcta y la manera verdadera y la única manera que fue ordenado. Y Pedro tenía las llaves, y un día cuando él predicó, dijeron: fíjense bien, esta es la primera iglesia. Ustedes, católicos, escuchen esto. Ustedes, cambelitas, escuchen esto. Ustedes, bautistas y metodistas, escuchen esto. Y ustedes, pentecostales, escuchen esto. Iglesia de Dios Nazarenos, santos peregrinos, escuchen esto. Pedro tenía las llaves y él tenía la autoridad. O si no es así, Jesús mintió. Pero es imposible que él mienta, por sus dos cosas que son inmutables, su palabra y su juramento. Es imposible que Dios mienta. Él tenía las llaves. Jesús le dio a él las llaves. Cuando él se levantó en el tercer día, él tenía en su poder las llaves de la muerte y del infierno, pero no tenía las llaves del reino. Pedro las tenía. Eso es exactamente la verdad. 71. Y ahora ten cuidado, Pedro. Tú traes las llaves colgadas a tu lado y estás predicando. La primera pregunta es hecha por los primeros convertidos de la nueva iglesia, la iglesia primitiva cristiana. Ahora, ustedes católicos, bautistas, metodistas, presbiterianos, ¿están ustedes en la nueva doctrina de la iglesia? Dense cuenta si ustedes están. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro se levantó y dijo: arrepentíos cada uno de vosotros. Fíjate bien, Pedro, de la manera como pones aquí estas llaves, pues Cristo las pondrá de la misma manera en el cielo. Arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo. Así es como usted entra ya para la remisión de vuestros pecados, y vosotros recibiréis el don del Espíritu Santo. Las llaves entraron bien aquí y entraron bien allá. Esta fue la razón por la cual los discípulos de Juan tuvieron que ser bautizados otra vez en el nombre de Jesucristo, antes que ellos pudieran entrar al cielo para recibir el Espíritu Santo. Él guardó su palabra.
Esto no lo confunde a usted, ¿verdad? ¿Ve? Seguramente que no, pues Mateo 28, 19 fue un título, no un nombre. 72. Muy bien. ¿Cuánto tiempo más nos queda? Pudiéramos tomar 15 minutos más para contestar unas dos preguntas más rápidamente. ¿Podemos? Muy bien. Vamos a apurarnos. Aquí tengo dos, las dos que están al último. Quiero abordarlas rápidamente y unirlas con estas si puedo. Y el resto de ellas contestarlas el domingo por la mañana. ¿Fue Caín un hijo de la serpiente? Esa es una buena pregunta. Si es así, ¿por qué entonces Eva no concibió hasta que Adán la conoció? 73. La siguiente pregunta está en la misma línea. ¿Fue un árbol literal del cual Eva comió el fruto? Ella vio que el árbol era bueno para comer. Muy bien, hermano, hermana. Quien quiera que las haya escrito, vayamos a Génesis y veamos algo allí. Abramos la Biblia en Génesis 3, 8, por favor. Muy bien, escuchen muy atentamente. 74. Bien, haré un recordatorio de la escena. Todo allí era puro y santo. No había pecado ni deshonra. Bien, contestaré la primera pregunta primero. El árbol en la vida, en medio del huerto, en medio del árbol. El árbol era la mujer. Se lo voy a probar a usted por la escritura, si usted me tiene paciencia por unos minutos. Vamos a ver primero si ella había o no había concebido antes que Adán la conociera. Escuchen. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día. Y escondiéndose Adán y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor llamó a Adán y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Ahora, él no sabía esto un día antes. Algo tuvo que haber sucedido. Algo le reveló a él que él estaba desnudo. Y escondíme. Y díjole, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que...? El comer del árbol lo hizo a él llegar a la conclusión que estaba desnudo. Diré, como siempre antes lo he dicho, esto no es un chiste, no lo digo como un chiste. Que si el comer manzanas le hace ver a las mujeres que están desnudas, vale más que pasemos las manzanas otra vez, ¿ve? No fue un árbol, una manzana que comieron de un árbol. Fue un acto sexual. 75. Fíjese, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. La serpiente me engañó y yo comí. Mucho tiempo antes que ella concebiera de Adán. ¿Ve? Y Adán la conoció y ella concebió y dio a luz a Abel. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, 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 reina. Continuamos con la lectura del mensaje Preguntas y Respuestas sobre Hebreos, parte 1. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 25 de septiembre del año 1957. Continuamos. Hermana Rosalia, en los párrafos 76 al 85. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje Preguntas y Respuestas sobre Hebreos 1, párrafo 76. Desde un punto de vista literal, para probarle a usted que ella era el árbol, pues cada mujer es un árbol frutal. ¿Cuántos saben esto? Quiero preguntarle a usted, ¿no es usted el fruto de su madre? Seguramente que lo es. Y en medio del fruto o en medio del árbol estaba el fruto que ella no podía tocar. Y si usted se fija, ¿no era Jesús el árbol de vida? ¿No prometió él en San Mateo, quiero decir en San Juan, el capítulo 6, no dijo, yo soy el pan de vida que ha descendido del cielo? Párrafo 77. Si un hombre come de la mujer, y mire, a través del nacimiento de la mujer,
todos morimos, porque estamos sujetos a muerte, ¿verdad que sí? A través del nacimiento de la mujer, pero a través del nacimiento del hombre, todos vivimos eternamente. La mujer es el árbol de muerte, el hombre es el árbol de vida. La mujer no tiene ni aún vida en ella. Esto es exactamente la verdad. El germen de vida sale del hombre, exactamente. Entra a la mujer y ella es solamente una incubadora. Y la única conexión que tiene el niño es a través del cordón umbilical. Ni una pizca de la sangre de la madre está en el niño. Nace en su sangre, pero ni una pizca hay en el niño. Vaya e indague. O lea en los libros médicos. O pregunte a su doctor y usted se dará cuenta. No hay en él, no señor, ni una pizca siquiera. Lo que ella da es solamente el óvulo. Y eso es todo. Y la vida proviene del hombre. Esto es un tipo hermoso para mostrar que a través de la mujer, que por el nacimiento natural todos tenemos que morir, porque estamos muertos para empezar, y únicamente a través del hombre, Cristo Jesús, podemos vivir. Y habían dos árboles en el jardín del Edén. ¿Lo pueden ver? Párrafo 78. Y fíjese, y allí había un querubín para proteger este árbol, pues si ellos hubieran probado de ese árbol de vida, hubieran vivido eternamente. ¿Cuántos saben eso? ¿Esto? Ellos hubieran vivido eternamente. Y cuando pudieron haberlo probado por primera vez, el ángel dijo, lo protegeremos. Y pusieron querubines con espadas flameantes hacia el este para protegerlo. Lo regresaron al este y protegieron ese árbol con espadas flameantes para que no pudieran llegar a él, a este árbol. Y cuando Jesús vino, él dijo, yo soy el pan de vida, y si un hombre come de este pan, nunca morirá. Allí tiene su árbol, allí tiene su mujer. Y el acto sexual que trajo muerte, tan seguro como hay un deseo sexual que produce muerte, hay un nacimiento espiritual que produce vida eterna. La muerte vino por haber nacido a través de una mujer, y la vida vino por haber nacido a través de un hombre. Amén. Allí lo tiene usted, 79. Ahora, vayamos de nuevo a Caín. ¿Pudiera usted decirme de dónde vino ese espíritu y esa maldad? Si Caín fue el hijo de Adán, el cual era hijo de Dios, ¿de dónde vino esa maldad? La primera cosa que hizo fue odiar. Él fue un asesino, fue un celoso. Él recibió la naturaleza de su padre, lo que se había originado en el principio, Lucifer. Él estaba en el principio. Él tenía celos de Miguel. Y esto fue lo que se originó todo el problema. Repito, y esto fue lo que originó todo el problema. ¿Cuántos saben esto? Y Caín tenía la naturaleza de su padre, pues tenía celos de su hermano y lo mató. Esa naturaleza no pudiera haber salido de esa simiente pura. Tuvo que salir de ese torrente pervertido. Y fíjese en Caín. Tan pronto como nació, lo que manifestó. Y luego Abel nació después de él. Cuando ella concibió de Adán, cuando él la conoció y trajo a luz al hijo Abel. Abel era un tipo de Cristo, y cuando al quitarle la vida a Abel, se tomó su lugar, muerte, sepultura y resurrección de Cristo en tipo. Párrafo 80. Caín adoró. Él hizo todas sus obras carnales al igual que la iglesia carnal de hoy día. Ellos van a la iglesia y adoran. Caín adoró. Él no era un infiel. Él no era un comunista. Caín era un creyente. Él se acercó a Dios y le edificó un altar. Él hizo todo acto religioso que Abel hizo, pero él no tenía la revelación espiritual de la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Allí lo tiene usted. ¿Lo ve usted? Él no tenía la revelación espiritual, y esto es el problema con la iglesia hoy día. Y Jesús dijo que él edificaría su iglesia en esa revelación espiritual. ¿Lo captó usted? Oh, Señor, que sus ojos pudieran abrirse en estos momentos, ¿ve? La revelación espiritual. Caín vino y edificó un altar, adoró, trajo el sacrificio, se hincó
alabó a Dios, adoró a Dios. Él hizo todo acto religioso que Abel hizo. Y Dios lo rechazó totalmente porque no tenía la revelación espiritual. Párrafo 81. Siga usted esa misma línea de Caín. Sígala a través de del arca hasta Israel, de Israel hasta Jesús y de Jesús hasta este día. Y vea si es iglesia carnal, fundamental, almidonada, escolar. Yo estoy hablando de hombres que tienen las escrituras, que conocen todas las doctrinas y las teologías que pueden explicarlas. Así, el hermano Branja truena sus dedos, así, pero sin revelación espiritual, ¿correcto? Esa es la doctrina de Caín. La Biblia dice, ay de ellos, porque se fueron tras la doctrina de Caín, corrieron tras los errores de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. En este mismo libro, Judas, él dice que estaban predestinados para esta condenación. Seguramente que lo estaban. Párrafo 82. ¿Ve? ¿Qué era Balaam? Él era un obispo. Él estaba por encima de la iglesia. Él vino tan fundamental como pudo. Él ofreció, mírelo parado allí con la celebridad, parado allí con las grandes celebridades de ellos. Y ellos no eran infieles, eran creyentes. Esa tribu de Moab salió de la hija de Lot. La hija de Lot, quien vivió con su padre y concibió y trajo un hijo. Y ese hijo fue, y de allí salió la tribu de Moab. Y fueron una gran denominación, un gran pueblo florido. Tuvieron princesas y reyes y celebridades. Tuvieron obispos y cardenales y todo. Y aquí viene un montón de aleluyas. El otro grupo, Israel, un grupito que no eran denominacionales, eran interdenominacionales y habían hecho todo lo malo que pudieron ustedes imaginarse también. Pero lo que era es que ellos tenían la revelación espiritual y Dios estaba con ellos en una columna de fuego. Yo sé que tenían cosas carnales y la gente decía, ese montón de renegados, no hay nada bueno que hacer con ellos más que echarlos. Pero ellos tenían la revelación espiritual y tenían la roca herida, tenían la serpiente de bronce, tenían la columna de fuego que los acompañaba. Aleluya. Yo sé que usted piensa que estoy emocionado, pero no lo estoy. Solamente me siento bien. Fíjese, y pensar que ese mismo Dios hoy vive con nosotros es todavía la revelación espiritual de la palabra. Seguramente que es. Es eternamente correcta. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, Señor. Párrafo 83. Allí se paró él con ese montón de bautistas y presbiterianos fundamentales. Allí se paró con ese monte. Y allí tenían a su obispo y ellos eran igual de religiosos, con la misma clase de religión. Y adoraban al mismo Dios y dijeron, miren allá abajo a ese montón de basura. No tienen ni siquiera una denominación. No son nada más que un montón de aleluyas ruidosos dando alaridos. ¿Verdad que sí? Exactamente, eso era lo que eran. Si usted no lo cree que eran aleluyas, vaya Génesis y dése cuenta. Cuando ellos cruzaron el Mar Rojo, al efectuarse el milagro, María cogió un tamborín y corrió por la orilla del mar tocándolo y danzando en el Espíritu. Y Moisés cantó en el Espíritu. Si eso no es un montón de lo que llamamos aleluyas libres, yo no sé lo que es, cantando y brincando y alabando y todo el tiempo. Las naciones lo odiaron, pero Dios estaba con ellos. Ellos tenían la revelación espiritual e iban siguiendo a esa columna de fuego. Párrafo 84. Y Moab dijo, miren esto, vamos a llamar a todos los cardenales y a todos los obispos y a todos los presbíteros y vamos a traerlos aquí. Vamos a hacer algo con esto. Nosotros somos una nación religiosa. No vamos a permitir que esa propaganda se mezcle en nuestra espléndida denominación. Así que llamaron a todos ellos y edificaron 12 altares, exactamente lo que Israel tenía, 12 altares. Pusieron 12 sacrificios en ellos, toros, exactamente lo que Israel hacía, lo que Dios requería. Pusieron 12 ovejas sobre ellos, representando la venida del Señor Jesucristo. 12 ovejas en ambos lugares. Y toda la celebridad, los obispos y todos, se pararon alrededor y encendieron el sacrificio. Oraron y elevaron sus manos a Jehová y dijeron, Jehová, escúchanos.
¿Qué trataban de hacer ellos? Y Balán salió y el espíritu cayó sobre él, seguro, pero él era carnal. El espíritu puede caer sobre un hipócrita, la Biblia lo dice. Usted me ha oído enseñar eso. La lluvia cae sobre el justo y el injusto, pero tiene que compararse con la palabra, de allí es de donde usted lo toma. Párrafo 85. Entonces, cuando esto sucedió, el espíritu en él dijo la verdad. Él trató de maldecir a Israel, pero Dios bendijo a Israel. Ahora, si Dios solamente respeta a una fina iglesia, un amable obispo, un pastor espléndido, un montón de gente escolar, entonces él estaba obligado allá a aceptar aquel sacrificio, porque Balaán estaba fundamentalmente correcto como lo estaba Israel, pero no lo hizo porque él no tenía la revelación espiritual de la palabra, ni de la voluntad de Dios. Allí lo tiene usted. Esa es la diferencia al día. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, preguntas y respuestas sobre Hebreos, parte 1. Un mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, hola, día 25 hola. De septiembre del año 1957. Continuamos, hermana Janet. Dios le bendiga en los párrafos 86 al 95. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje de preguntas y respuestas sobre Hebreo número 1, párrafo 86. Mire, Jesús, ellos dijeron, no creemos a ese hombre. Sabemos que él es un samaritano. Está loco. Tú no vas a enseñar, tú que naciste en adulterio, tú que no eres nada más que un hijo ilegítimo. ¿Quién es tu padre? Tú dices que Dios es tu padre. Tú eres un blasfemo. Tú quieres decirnos a nosotros. Nosotros hemos sido predicadores. Hemos sido obispos. Nuestros bisabuelos y los tatarabuelos de nuestros tatarabuelos eran predicadores y obispos. Nosotros nacimos y fuimos criados en la iglesia. Nosotros hemos ido a los seminarios de más renombres. Sabemos cada palabra a la letra. ¿Y tú tratas de enseñarnos? ¿A qué escuela fuiste? ¿De dónde tomaste esa enseñanza? Él les dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo. Jesús les dijo, párrafo 87, y ellos no tenían señales y maravillas entre ellos. Ellos no tenían sanidades divinas y esas cosas entre ellos. Ellos no tenían bendiciones entre ellos. Pero Jesús era absolutamente una revelación espiritual de las Escrituras. Ellos decían, está escrito esto y esto. Y Jesús les decía, sí, pero también está escrito. Y Dios vindicaba su hombre por sus señales. Pedro dijo lo mismo en Hebreo 2, cuando dijo, varones de Israel, Jesús de Nazaret, un hombre aprobado de Dios entre vosotros, con señales y maravilla, que Dios hizo por él en medio de vosotros, como todos vosotros sabéis. Allí lo tienen usted. Él siendo entregado por el gran concilio del Sanedrín, pero por el previo conocimiento de Dios. Dios había preordenado que él muriera Dios había preordenado que él muriera de esta muerte. Vosotros lo entregasteis con crueles e inicuas manos. Vosotros habéis crucificado al príncipe de vida, a quien Dios levantó, y nosotros somos testigos de esto. ¿Qué predicador? Él no podía ni aún firmar su propio nombre, pero conocía a Dios. Y le pusieron atención porque había andado con Jesús. Seguramente que sí, porque es revelación espiritual. Oh, Señor, allí lo tienen usted.
Párrafo 88. Caín estaba en esa línea y esa iglesia carnal está en la misma línea hoy día. La iglesia espiritual todavía tiene la columna de fuego, todavía tiene señales, prodigios, todavía tiene el mismo Cristo, lo cual indica todo desde la muerte del Cordero en el jardín del Edén hasta la segunda venida del Cordero, absolutamente el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y esa línea de Caín, religiosa y pulida y escolar, siempre es la misma, cada día la misma, críticos y perseguidores, como Caín fue con Abel. Así también son ellos hoy día, y han sido y siempre serán carnales, incrédulos, ¿correcto? Párrafo 89. Ahora, en Génesis 3:8, y también leamos el 20, que yo lo añadí aquí mientras lo leía hace un rato. Y Adán llamó el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. ¿Ve? Eso fue después de que este engaño aconteciera. Caín fue. Espere usted. Pregunta. ¿Cómo podía una víbora, una serpiente? Pero, hermano, fíjese aquí. La Biblia no dice que él era una serpiente. La Biblia dice que él era el más sutil de todas las bestias del campo. Él no era un reptil. Él era una bestia. Él era una... Y allí. Y permítame darle a usted esto como una pequeña señal aquí entre nosotros. Si usted me lo permite, aquí es donde la ciencia está toda confundida. La cosa más cercana que ellos han podido encontrar al hombre es un chimpancé. ¿Cuántos saben esto? Pero hay algo allí entre medio. No pueden igualar los huesos del chimpancé con los huesos del hombre. Aunque es la cosa más cercana, ellos pueden ver el principio de la evolución del hombre en un renacuajo. Pueden seguirla en un renacuajo. Ellos pueden seguir la evolución del hombre hasta un animal más evolucionado. En cada especie de animal la pueden seguir en el oso. Si usted toma un oso y le quita la piel, se mira con una mujer pequeña, la misma cosa, la espalda y todo. Y si usted los para juntos, para a la mujer junto al oso, se mira lo mismo que un oso. El pie tiene la misma forma y la mano tiene la misma forma, igual que la de un ser humano. Pero en un chimpancé, la semejanza todavía es más cercana. Es casi lo mismo, pero no han podido encontrarlo. Párrafo 90. Aquí hay un pequeño secreto. Si usted desea saberlo, ¿sabe usted en dónde está? Está escondido de ellos. Ellos pueden desenterrar todos los huesos que quieran. Ellos pueden excavar, los antropólogos pueden escarbar, y la ciencia y los cronologistas pueden medir las escalas del tiempo con medidas atómicas. Pero ellos nunca lo obtendrán, porque fue la serpiente el que era más parecido al hombre que nadie más que estaba en la tierra. Y Dios lo condenó y lo hizo que se arrastrara. Y desde allá, él fue tornado a ser una víbora sin ninguna semejanza al hombre. Ustedes, científicos,
Rásquense su cabeza y piensen sobre esto por un buen rato. Pero la Biblia claramente declara eso, que él era la bestia más sutil de todas las bestias del campo. Correcto. Él era ese eslabón que está entre el hombre y el mono. Y Dios lo maldijo y Dios hizo que se arrastrara sobre su vientre por la cosa que él había hecho. El engaño a la mujer. El engaño a la mujer. Y ella trajo a luz a su primer hijo, el cual fue Caín. ¿Quién trajo la naturaleza de la serpiente? Por inspiración, el diablo, quien entró en la serpiente. Fue él que hizo eso. Párrafo 91. Y entonces, ella concibió y trajo a luz. Ella concibió otra vez después que fue engañada. Ahora fíjense, ella fue engañada. Ella casi fue bien. Ella hizo mal. Pero ella literalmente, legítimamente concibió de su esposo. Tal vez ha de haber pasado mucho tiempo después de eso, muchos meses y muchos días después de eso. No se puede saber eso. No sabemos, pero ella dio a luz un hijo de Adán. Alguien escribió la pregunta diciendo, el hijo, cuando Caín nació, ella dijo, adquirido de varón de Jehová. Absolutamente, seguramente tenía que ser. Eso era la ley de la naturaleza. Esa es exactamente de la manera que usted está hoy. Cuando usted nació, Dios no descendió y lo hizo a usted. Usted es un retoño de su padre y de su madre. Y usted será. De usted saldrán sus hijos, serán un retoño de usted. Es una reproducción todo el tiempo, en línea descendiente, al igual que las semillas de todos los árboles y cosas así. Pero retornando al original, espero que esto lo explique. Párrafo 92. ¿Cuánto tiempo nos queda? No tenemos más. Escuchen esta buena pregunta que tenemos, que la contestaremos el domingo. Por un espíritu, todos somos bautizados en un cuerpo. Nos gustaría saber eso. Cristo en el tiempo creó. Tome algunas escrituras. Bueno, en esto, el hermano Brandon contesta esto en la parte segunda, parte 2, párrafo 361, como pregunta número 60. Párrafo 93. Aquí está una buena, como pudieran tenerme paciencia, solo un minuto más o dos para contestar esta. Se puede contestar por sí sola. Cuando tú dices que el pecador no se quemará eternamente. Bien, tengo a los testigos de Jehová ocupados, ¿verdad? Cuando tú dices que el pecador no se quemará eternamente, ¿quieres decir en el infierno o en el lago de fuego? No sé qué dice en Apocalipsis. Está en el capítulo 20, que el infierno será echado en el lago de fuego. Si ellos no son quemados eternamente, entonces, ¿qué va a hacer de ellos? Como acabo de decirlo, hermano o hermana, quienquiera que haya sido, ellos son exterminados, no queda nada de ellos. Pues ellos tuvieron un principio y allí ellos tienen su fin. No queda más de ellos. ¿Cuánto tiempo se quemarán
Eso es difícil de decir, pero mire allí. Mire allí. Párrafo 94. Si solo usted puede captar esto en su mente, ¿ve? Es muy sencillo. Solamente hay un tipo de vida eterna y esa viene de Dios mismo. Y Dios, y solamente Dios, es vida eterna. Si usted busca aquí en el diccionario griego la palabra Zoe, verá qué significa vida eterna. Y vida eterna es Dios. Y Jesús dijo, yo les doy vida eterna. Y si usted mira aquí en el diccionario griego, dice Zoe, eso es la única vida eterna que existe. No hay ningún lugar en la Biblia en donde diga que habrá un infierno eterno, sino que dice que ellos serán quemados para siempre, jamás. Ahora, tome la palabra para siempre, forever. Busque el significado de aion. ¿Se fijó usted aquí en la Biblia? ¿Cuántos alguna vez han escuchado que dice aionis? Y ahí, ¿cuántos saben que aion es un espacio de tiempo? Seguro cualquiera sabe que aion quiere decir un espacio de tiempo. Y ellos se quemarán por aiones, lo que equivale a espacio de tiempo. Serán echados en el lago del fuego y serán quemados por aionios. Aionios significa espacio de tiempo. Pudieran quemarse por 100 millones de años como castigo, pero finalmente ellos tienen que venir a un fin, a ser completamente destruidos, ¿ve? Porque todo lo que no es perfecto es lo pervertido de lo perfecto. Y si tuvo un principio, tendrá que tener un fin. Pero nosotros, quienes creemos en el Señor Jesucristo, tenemos Zoe, la vida misma de Dios. En nosotros tenemos vida eterna. Nosotros no tenemos vida para siempre, jamás. Forever and ever, en inglés. Sino que en el pecador es el que tiene vida para siempre, jamás. Pero nosotros tenemos vida eterna. Párrafo 95. El hermano Cox no hace mucho tiempo estaba sentado en el pórtico de mi casa antes que pusiéramos el, cuando teníamos las rocas apiladas allí. Él levantó un pequeño fósil y me preguntó, hermano Branham, ¿cuántos años tendrán esto? Y le dije, cronológicamente se pudiera decir que tiene 10.000 años. Una especie de pequeño monstruo marino que vivió en aquel tiempo. Un animalito marino que tal vez vivió allá en aquellas edades remotas. Y él me dijo, solo piense cuántas corta es la vida humana en comparación con esa vida. Oh, hermano, le dije yo, esa cosa tiene un fin, pero la vida que nosotros tenemos en Cristo no tiene fin. Eso tal vez haya vivido por 2 o 3 para siempre, forever en inglés, pero nunca tendrá vida eterna, porque la vida eterna viene solamente de Dios. Amén, hermana Janet. Dios amén, bendiga. Hermanos. Continuamos con la lectura de este mensaje, Preguntas y Respuestas sobre Hebreos, parte 1. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 25 de septiembre del año 1957. Vamos a continuar con la lectura en los párrafos 96 al 105. Dice, eterno, aquel que oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que pasó de muerte a vida.
Así lo tiene usted. Usted tiene vida eterna siendo un creyente. Un incrédulo tiene vida para siempre. Forever en inglés. Un creyente tiene vida eterna y no puede perecer porque es eterno. Pero un creyente en el, un incrédulo en el mundo tendrá miserias, ayes, y él los llama a tener grandes momentos. Hurra, estoy gozándome en grande manera. Mujeres, vino y gran diversión. Él cree que no terminará, pero él morirá y se irá al lago de fuego y azufre ardiendo, en donde la llama de fuego permanece por siempre y para siempre, y tal vez su alma sea atormentada por 100 millones de años en el lago de fuego y azufre. Párrafo 97. Usted pudiera preguntar, ¿será como el fuego de azufre común y corriente? Yo creo que será 1 millón de veces peor que eso. Yo creo que no pudiera describirlo como fuego, un fuego literal. La única razón que es comparado con fuego es porque el fuego es la cosa más devastadora que tenemos. El fuego consume y destruye absolutamente todo. Bien, entonces será allí y el alma tendrá que ser atormentada por alguna clase. Bien, usted tiene que fijarse en la palabra fuego, porque cuando se habla de Espíritu Santo, se habla de Espíritu Santo y fuego. Porque el fuego del Espíritu Santo quema el pecado, ve, y lo hace limpio. Pero este otro fuego viene del infierno, de un lago de fuego. Y sea lo que sea, es un castigo con tormento. El hombre rico levantó sus ojos cuando estaba en el infierno y dijo, envía a Lázaro que moje sus dedos en agua y los ponga en mis labios, porque estas llamas me están atormentando. ¿No piense usted que no hay un infierno ardiendo? ¿Un infierno literal? Sí hay. Y si hay un diablo literal, hay un infierno literal. Pero ve usted, todo lo que está pervertido tiene un fin, porque finalmente debe regresar a esa pureza y santidad de Dios. Y Dios es eterno. Y si nosotros tenemos vida eterna, Dios está en nosotros. Y al igual que Dios nos podemos morir, allí lo tiene usted. Párrafo 98. Bien, la pregunta realmente se explica sola. Ve y está correcta. Ahora, veamos si ya yo tenía un, yo no sé si, ¿qué va a ser de ellos? Ellos serán consumidos, serán aniquilados. El alma se extingue, el espíritu se extingue, la vida se extingue, el cuerpo se extingue, los pensamientos se extinguen, la memoria se extingue. No habrá más pensamientos malos. En la gloria será como si nunca hubiera sucedido. Correcto, todo será. ¿Pudiera usted imaginarse que aquí hubiera gente? ¿Qué no dice la Biblia que aún los pensamientos del maligno perecerán? Los mismos pensamientos de ellos perecerán. Párrafo 99. ¿Cómo pudiera ser aquí en este lado que estuviera un hombre y Dios el gran Santísimo en otro lado, sabiendo que allí a lo lejos están almas quemándose en un pozo? Eso no pudiera ser el cielo. Los pensamientos, la memoria, todo lo que está pervertido, todo pensamiento malo, todo perecerá y todo en lo que hay maldad y no habrá nada más que pureza. Con Zoe, la vida de Dios. En eternidad, y las edades pasarán, y pasarán, y pasarán, y pasarán, y pasarán. Nunca habrá un fin, será eterno. Para siempre. Ellos entraron en un castigo para siempre jamás, pero el justo entró a vida eterna. ¿Lo entendió? Castigo para siempre, vida eterna. ¡Qué diferencia! Ahora ven, no, bien, para ustedes, mis queridos jovencitos, no estoy tratando de presentarme a mí mismo como un sabelotodo, si yo hiciera eso. Bien, tengo 3 o 4 buenas preguntas más, los abordaremos el domingo por la mañana, Dios mediante. Bien, mire, ve, esto levanta preguntas, yo soy un predicador de edad. Yo tengo 26 años en el ministerio y estoy muy agradecido que puedo decir esto, que yo nunca en mi vida trataré de presentar algo sin que antes fuera revelado. Y estoy tan agradecido que el ángel del Señor, yo no tuve educación ni habilidad
Y este ángel descendió y ha sido mi ayuda enviada de Dios. Y él nunca me dijo una cosa que no cuadrara absolutamente de Génesis a Apocalipsis. Tanto así que yo escribí inmediatamente cuando él me dijo, tú recibirás un don de sanidad divina. Y lo escribí exactamente de la manera que él lo dijo. Párrafo 101. Y como a los 3 años después, mi administrador me llamó la atención al respecto y me dijo, hermano Branham, ¿te fijaste en eso? Es tan perfecto que aún él te dijo un don. ¿Ve? Él no dijo el don. Y en la Biblia cada don está escrito como el don de, excepto el de sanidad divina, el cual es un don. Hay dones de sanidad. Usted puede tener toda clase de dones de sanidad, diferentes formas, pero cada uno de los otros dones están nombrados como el don de, el don de profecía, el don de esto. Pero cuando se refiere al don de sanidad divina es en plural, dones. Yo nunca había notado eso, pero el Espíritu Santo es tan perfecto. ¡Oh, bendito sea el Señor! ¿Sabe usted que el mismo Espíritu Santo que escribió esa Biblia por cientos de hombres, con cientos de años separados, que ninguno de ellos tuvo diferencias uno del otro, y a ninguno de ellos les faltó nada, y nunca habían oído uno del otro? Pablo se fue y estuvo en Arabia y ni siquiera visitó Jerusalén por espacio de 14 años. Pero cuando fue a Jerusalén, nunca fue a Jerusalén. Y estando en Arabia, nunca vio a Pedro y al resto de ellos por espacio de 14 años. Y cuando ellos se vieron, ambos estaban predicando la misma cosa, el bautismo en agua en el nombre de Jesucristo y sanidad divina en el poder de Dios. Párrafo 102. Oh, estoy contento de poder decir que soy uno de ellos. Uno de ellos, uno de ellos. Estoy contento de decir que soy uno de ellos. Aleluya. Uno de ellos, uno de ellos. Estoy contento de decir que soy uno de ellos. Hay gente casi donde quiera cuyos corazones están en fuego con este fuego que cayó en Pentecostés, que limpió e hizo los limpios. Oh, está ardiendo dentro de mi corazón. Oh, gloria a su nombre. Estoy tan contento de poder decir que soy uno de ellos. Estaban unidos en el aposento alto, todos orando en su nombre. Fueron bautizados en el Espíritu Santo y poder para servicio vino. Él, lo que Él hizo por ellos en aquel día, lo mismo hará Él por ti. Estoy tan contento de poder decir que soy uno de ellos. Uno de ellos, uno de ellos. Estoy tan contento de poder decir que soy uno de ellos. ¡Aleluya! Uno de ellos, uno de ellos. Estoy tan contento de poder decir que soy uno de ellos. Párrafo 103. Escuchen, tengo un mensajito para ustedes. Ven, mi hermano, busque esta bendición que limpiará su corazón del pecado, que empezará el gozo con campanas repicantes y guardará su alma en fuego. ¡Oh, está ardiendo ahorita en mi corazón! ¡Oh, gloria a su nombre! Estoy tan contento de poder decir que soy uno de ellos. ¿No está contento usted? ¿Es uno de ellos? ¿Qué es? Es el Espíritu que lo reveló. Es una revelación de Dios sobre esta roca. A mí no me interesa si un arzobispo. Párrafo 104. Un sacerdote católico vino a mi casa no hace mucho tiempo y me dijo, Señor Branham, vine a hacerle una pregunta. Muy bien, señor, le contesté yo. Y me dijo, aquí traigo una carta del obispo para usted. Muy bien, señor, le dije yo. Y me dijo, en las declaraciones que tú hagas, levantarás tu mano y jurarás que solamente dirás la verdad. No lo haré, le contesté yo. La Biblia dice, le dije yo, no jurarás por nada, ni por los cielos, ni por la tierra, porque ella es el estrado de sus pies. Que tú, si sea así, y tú, no. Si el obispo quiere oír lo que tengo que decir, tendrá que tomar mi palabra. Si no lo hace, muy bien, yo no juro. Este sacerdote aquí de la Iglesia del Sagrado Corazón me preguntó, ¿tú bautizaste en Paulina Freire a tal y tal fecha? Sí, señor, le contesté yo, en el río Ohio. ¿Cómo lo bautizaste? Me preguntó él. La bauticé por inmersión en las aguas en el nombre del Señor Jesucristo. Le contesté. Párrafo 105, por último. Él lo anotó y me dijo, ¿sabes una cosa?
La Iglesia Católica bautiza de esa manera. ¿Cuándo? Le dije yo. Al principio de la edad, dijo él. ¿Cuál edad? Le dije yo. En el principio, me contestó. ¿Cuál principio? Le dije. En la Biblia, dijo él. ¿Qué quieres decir? Le dije yo. ¿En el tiempo de los discípulos? Seguro, respondió él. Y le dije, tú llamas al católico. ¿Tú estás diciendo que los discípulos eran católicos? Seguro eran católicos, contestó. Yo pensé que la Iglesia Católica no cambiaba. Le dije, no cambia, contestó él. Entonces, ¿por qué Pedro dijo, arrepentíos y bautícense en el nombre de Jesucristo? Y tú dices que él era un papá. Sí, dijo él. Entonces, ¿por qué bautizas en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo? Y él bautizó por inmersión y tú rocías con agua. ¿Qué ha sucedido? Y él dijo, pero es que la Iglesia Católica tiene poder para hacer todo lo que ellos quieran hacer. ¿Y tú llamas a los discípulos católicos? Le dije yo, sí, contestó él. Le dije, Señor, tengo el libro de Josephus, tengo el libro de los mártires del autor Foss, tengo las edades tempranas del autor Pemberman, tengo las dos Biblias babilonias del autor Hislop, los libros más antiguos de historia que hay en el mundo. Enséñeme en ellos en dónde la Iglesia Católica fue alguna vez ordenada aún, llegó a ser una organización, 600 años después de la muerte del último apóstol. Y él respondió, nosotros creemos lo que la Iglesia dice. Y yo le dije, yo creo lo que la Biblia dice. Ve, amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, preguntas y respuestas sobre Hebreos, parte 1, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 25 de septiembre del año 1957. Continuamos y concluir este glorioso mensaje, hermana Reina, en los párrafos 106 al 113. Amén. Mensaje, preguntas y respuestas sobre Hebreo, parte 1. Párrafo 106. Dios está en su iglesia, dijo él. Dios está en su palabra, le contesté yo. Y le dije, la Biblia no dice que Dios está en su iglesia, sino que la Biblia dice que Dios está en su palabra. En el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y habitó entre nosotros, ¿correcto? Dios está en su palabra, le dije yo. Él salió diciendo, bueno, nosotros no podemos arguir, dijo él, porque tú crees en la Biblia y yo creo en la iglesia. Yo creo que la Biblia es la palabra inspirada de Dios y no hay contradicción en ella, le dije, y ella es la palabra de Dios. Sus planes eternos para todas las edades que venían. Pues él dijo, cielos y tierras pasarán, mas mi palabra no pasará. Esto es correcto. Yo creo la palabra. 107. De allí salió y se fue con la señora Frazier. Y le preguntó, señora Frazier, ¿pudieras firmar un papel dando el consentimiento que tu hija puede ser un miembro de la Iglesia Católica? Y ella le contestó, preferiría mejor llevarla a la sepultura. Te debería dar vergüenza, le dijo él. Tú deberías estar agradecida que esa muchacha iba a salir de esas tonterías para entrar a la Iglesia Católica. Y le preguntó, ¿qué si fuera tu hija la que viniera a mi iglesia? ¿Qué dirías a eso? Bueno, dijo él, eso sería diferente. Y ella le dijo, no, no es diferente. Él se había dado cuenta que se había encontrado con alguien firme al salir de la casa de esa mujercita. Él supo que se había encontrado con alguien firme y ella le dijo, allí está la puerta abierta por donde tú entraste. 108B, esa es la manera. No deje que lo pisoteen. Usted no tiene que ser pisoteado. Si Dios es con usted, ¿quién está contra usted? ¿Correcto? El problema de hoy día es que ustedes tienen un hueso de pechuga en lugar de espinazo. Párese por Dios. El mismo Espíritu Santo que descendió en esos apóstoles y en las edades es el que está en su iglesia hoy día. En aquellos
en quien Dios mismo se ha revelado. No es del que quiere ni del que corre, mas del que Dios tiene misericordia. Es Dios, por su elección, el que trae a la gente y les abre sus ojos. Usted está ciego, usted nunca lo vería, y nunca pudiera verlo a menos que Dios le abra su entendimiento. La Biblia dice que usted está ciego y no puede ver. No tiene caso que usted trate con toda la educación y becas que usted pudiera obtener. Usted constantemente se hace más ciego. Ustedes, iglesias de Cristo, que hablan donde la iglesia habla y que guardan silencio en donde guarda silencio, ¿qué de eso? ¿Qué de esto? Ustedes se han quedado muy silenciosos en eso. ¿Ve? Se requiere la verdad espiritual revelada. Luego Dios desciende y Él mismo se revela y vindica que es la verdad. ¿Amén? ¿Lo ama usted? Yo también. ¿Amén? 109, muy bien. ¿Todos ustedes metodistas quieren saludar de mano a los bautistas? ¿Ustedes presbiterianos? Usted pudiera decir, hermano Branja, tú no tienes compañerismo con bautistas y presbiterianos, que no, no, señor, no hago eso. Yo los considero mis hermanos, absolutamente. A mí no me interesa si usted no fue bautizado o si usted fue bautizado en el nombre de la Rosa del Sarón, el Lirio de los Valles o en el de la Estrella de la Mañana. Eso no tendría, eso sería tan aceptable como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solamente tres títulos. Él era la Rosa de Sarón, ¿verdad que sí? El Lirio de los Valles, la Estrella de la Mañana, todos esos, seguro que él lo era. Solamente hay una cosa en que ellos fallan, pero aquí está como es. La manera correcta, escritural, es en el nombre de Jesucristo. ¿Amén? Si usted quiere la manera escritural, eso es lo correcto. Esa es la manera correcta. 110. Ahora, si usted está bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, siente que está bien. ¿Amén? ¿Se siente que es una buena respuesta para una limpia conciencia con Dios? ¿Amén? Sigue adelante, ¿ve? Pero en cuanto a lo que a mí concierne, en cuanto a mi parte, si usted me preguntara a mí diciéndome, hermano Branja, ¿me debería de bautizar otra vez? Por mi parte, yo diría que sí. Una mujercita el otro día vino aquí y me dijo, el Señor me llamó para predicar. Yo creí eso. Tanto como creí que ella pudiera de un salto pasar por encima de la luna. Yo le dije, bueno, eso está muy bien, hermana. Y le pregunté, ¿es usted casada? Sí, dijo ella. ¿Tuvo dos hijos? Sí. ¿Qué es? ¿Su esposo es salvo? Le pregunté yo. No, dijo ella. ¿Y qué va a hacer con su esposo? Le pregunté. Lo voy a dejar en la casa, me dijo. Esta es la mejor carnada que el diablo jamás ha tenido, le dije yo. Para empezar, usted es una mujer atractiva y usted saliendo a los campos misioneros sería una carnada y un blanco para el diablo. Y su esposo en la casa, un hombre joven, y usted dejándolo con estos dos niños, él empezaría a salir con otra mujer y estos niños iban a tener otro papá uno de estos días. En primer lugar, le dije yo, si Dios llamó a una mujer, él contradijo su palabra. Ahora, si usted quiere hacerlo, está bien. Usted habla de discernimiento. Usted dice que el Señor le dio a usted discernimiento. ¿Quiere subir a la plataforma y tratarlo? Ella dijo, sí. Y ustedes vieron lo que sucedió. ¿Ve usted? Es entusiasmo. Tiene que venir de la palabra. Si no está en la palabra, entonces no está correcto. A mí no me interesa qué tan emocionado está, no está correcto, ¿amén? 111, muy bien. Andaremos en la luz, hermosa luz. ¿Ven donde se encuentra cual rocío el perdón? Brilla doquiera de día y de noche. Jesús del mundo es la luz. Todos ustedes santos de luz, proclamen. Jesús del mundo es la luz. Entonces las campanas del cielo repicarán. Jesús del mundo es la luz. Andaremos en la luz, preciosa luz. Ven donde se encuentra cual brilla doquiera de día y de noche. Jesús del mundo. Ahora,
Les voy a pedir que cada uno de ustedes saluden de mano a los que están a su alrededor, a todos, mientras lo cantamos otra vez. Andaremos en la luz, preciosa luz. Amén. Ven donde se encuentra cual rocío el perdón, brilla doquiera de día y de noche, Jesús del mundo. ¿Ama usted a los metodistas? Dígame. La congregación dice amén. ¿A los bautistas? ¿A los presbiterianos? ¿A los católicos? ¿A los ama a todos? Diga amén. La congregación dice amén. Andaremos en la luz, precioso. Salude de mano mientras lo cantamos. ¿Ven? ¿Dónde se encuentra cual rocío el perdón? Brilla doquiera de día y de noche. Jesús del mundo es. 112. Antes que cantemos nuestro himno de despedida, es posible que esté aquí el domingo otra vez. Después del domingo no regresaré hasta después de Navidad, ¿ve? Porque voy a salir a Michigan y de Michigan voy a Colorado y de Colorado a Idaho y de Idaho a California y de allí regresaré. Y si es posible, quiero que ustedes oren por mí. Quiero estar en Waterloo, Iowa, y empezar el 24 y prolongarme hasta el 2 de febrero. ¿Ve? En esa enorme arena. Acabo de recibir la llamada hace unos momentos y tengo de aquí hasta el domingo para orar. ¿Ve? Es en Waterloo, Iowa. Y el tiempo ya está encima. 113, pero recuerden. Escuchen el anuncio del hermano por la radio a las 9 en punto, el sábado por la mañana. Nosotros le vamos a llamar para informarle y eso va a ser en el canal HLRP, el Cuarteto Neville, a las 9 en punto, el sábado por la mañana. Bien, si yo no alcanzo a terminar todas las preguntas, el hermano Neville las terminará. ¿Lo hará, hermano Neville, el domingo por la mañana? El hermano Neville se ríe y dice, una orden del alto mando. Bueno, mira, si tienes problemas, yo saldré corriendo juntamente contigo. Él verá. Muy bien, muy bien. Toma el nombre de Jesús contigo, hijo de dolor y angustia. Él te dará gozo y bienestar. Llévalo a donde quiera que tú vayas. Nombre precioso, oh, cuán dulce. Esperanza en la tierra y gozo en el cielo. Nombre precioso, oh, cuán dulce, esperanza en la tierra y gozo en el cielo. Si ustedes quieren conocer a una bautista que cree en gritar, y esa manera de gritar yo la creo, esa madre anciana que está sentada allá, cuando el Espíritu vino sobre ella, ella empezó a gritar. No podía detenerlo, fue atrás en donde estaba su hija y la abrazó. Así es de la manera que me gusta verlo, amén. Ese es el verdadero sentimiento antiguo procedente de un corazón sincero. Oh, Señor, una santa anciana madura, sazonada, lista para irse al hogar en la gloria, solamente esperando el llamado. ¿Ve usted? Solo teniendo hermosos momentos. Muy bien. Ahora el hermano Neville, lo que él quiera hacer. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana. Reina, Dios le bendiga. De esta manera, mis amados hermanos, hemos concluido este glorioso mensaje titulado Preguntas y Respuestas sobre Hebreos, parte 1. Mensaje predicado en servicio, el servicio presentado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 25 de septiembre del año 1957, mis amados hermanos, que todo quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. De inmediato vamos a tener el privilegio de continuar con las preguntas y respuestas y vamos a pasar para el domingo que estaba anunciado. Preguntas y respuestas sobre Hebreos, parte 2. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos. El día 2 de octubre del año 1957. Continuamos, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 1 al 10. Amén, hermanos. Comenzando con el mensaje preguntas y respuestas sobre Hebreos número 2, párrafo 1. Quiero primeramente dar las gracias a cada uno de ustedes, a quienes llegó la petición de que oraran por mi esposa. Ella ha estado muy, muy enferma.
No sabíamos lo que era, no sabíamos lo que estaba sucediendo. Únicamente tenía un vómito incontrolable y estaba prácticamente inconsciente, con fiebre casi de 40.6 grados centígrados. Tenían que mantenerla envuelta en sábanas con hielo. Así que, pero ya está bien ahorita. La fiebre se le fue y ya está bien, pero está bastante débil. Perdió como 10 libras, como 4 kilos y medio, algo así. Y no ha, hoy en la noche fue la primera vez que probó algo desde el domingo. Así que ella había estado muy enferma y confiamos en el Señor por su sanidad. Y Él se la está confirmando. Queremos decirle a ustedes que continúen orando para que ella reciba su fuerza. Párrafo 2. Bien, este fin de semana que viene, Dios mediante, tengo que ir a Miami. Mi amigo de antaño, el hermano Bosworth, está para irse al hogar celestial. Tiene cerca de 100 años. Él me llamó y me dijo, hermano Braham, ven a verme cuanto antes. Tengo que decirte algo antes que me vaya. Y él, creo que él quiere orar por mí y poner sus manos sobre mí antes que se vaya. Usted sabe. Yo espero que pueda terminar mis días con una reputación como la de F.F. Bosworth. De todos los hombres que yo conozco en el mundo, de todos los hombres que he conocido en el mundo, yo nunca conocí un hombre del cual yo estaba tan deseoso de ser como él, como el hermano F.F. Bosworth. Me refiero a ser un ministro como él. Yo nunca oí una persona alrededor del mundo en ninguna parte hacer una declaración acerca del hermano F.F. Bosworth, que no fuera que el hermano era un cristiano, un real hermano. Despedidas dejan detrás de nosotros huellas de nuestras pisadas en las arenas del tiempo. Él es un hermano maravilloso, ya está muy anciano, tiene cerca de 100 años, así que él está ya para irse al hogar. Eso es todo, y él me lo dijo. Él sabía que se iba y solamente estaba esperando. Él me dijo que el momento más dulce de su vida es en estos momentos, cuando él está solamente esperando, pero él dijo que sabía que se iba a ir. Párrafo 3. Yo le dije, tengo que ir a Michigan esta semana, hermano Bosworth. Y él me dijo, bueno, pero no te tardes mucho, hermano Branham. No puedo esperar mucho. Me estoy debilitando cada vez más. Él ha sido más que un amigo para mí, para que yo no vaya para allá. Ahora, si tengo que tomar el avión para ir para allá, lo haré. Y lo tomaré de regreso para estar aquí por lo menos para el domingo en la noche. Si no, bueno, voy a tener que manejar y me va a tomar un poco más de tiempo. Oren por el hermano Bosworth. Ore que Dios, y cuando él tome al anciano patriarca, él envíe una carroza de fuego y lo levante, ¿ve? Yo lo amo y él ha sido como un padre para mí. Párrafo 4. Otro anciano, él y el hermano Seward. Yo soy un parcial a las personas ancianas, yo las amo. Y el anciano hermano Seward, él también durmió de esa manera, por supuesto, el hermano Seward. No estaba tan anciano, no creo, como lo está el hermano Bosworth. Oren por el hermano Bosworth. No todo es rosas para él en aquel lugar, sino que él necesita sus oraciones, pero no para otra cosa, sino para que Dios le permita irse en paz. Párrafo 5. Ahora, y también queremos recordar que mañana, Dios mediante, vamos a enterrar a uno de nuestros amigos de esta iglesia, el hermano Sol Cuates. Él estuvo aquí muchas veces. Él trabajó en la oficina de correos por muchos años. Murió en el hospital de los veteranos la otra noche. El hermano Cox y yo fuimos a verlo y tenía muy baja. Él se fue como un cristiano. Vamos a darle los servicios fúnebres en la funeraria Cox mañana a la 1:00 p.m. El hermano Neville y yo. Y de allí lo enterraremos. El trío Neville va a cantar y el hermano Neville y yo vamos a estar dividiéndonos los servicios. Yo no supe exactamente cuándo se hicieron estos arreglos por causa de Meda, así que el funeral será mañana a la 1:00 p.m. en la funeraria Cots. 6. Y luego el viernes a las 2:00 p.m. el señor Weller, lo llamábamos por Pod Weller, se me olvidó cuál era su verdadero. Y usted sabe, lo acabo de leer en el periódico y no sabía quién era hasta que lo investigué.
Él fue un vecino nuestro por muchos años y acaba de morir. La otra noche él estaba parado aquí enfrente de la iglesia y traté de que viniera a la iglesia. La otra noche, hace como 3 semanas, él estuvo parado allí y yo traté de persuadirlo a que entrara a la iglesia, porque yo no creo que él iba a la iglesia o tenía ninguna clase de creencia, aunque él tiene un hijo que es un predicador bautista, pero él no tenía ninguna creencia de lo que yo sé. Y ahora él se fue a encararse con Dios, así que será el viernes por la tarde a las 2:00 en la funeraria Quartz. Y también el hermano Neville y su familia van a cantar en ese funeral. Así que cualquiera de ustedes que quiera atender a los servicios, uno es mañana a las 2, quiero decir mañana a la 1, creo que es la hora correcta, ¿verdad, hermano? Y el otro a las 2, está correcto. A las 2 de la tarde en la funeraria Cots. Párrafo 7. Y el domingo por la mañana, el sábado, va a ser el anuncio y el hermano Neville probablemente allá entonces él hará saber si podemos tener un servicio de sanidad el domingo por la noche o cuando voy a regresar, si me voy por avión para Florida para ver al hermano Bosworth. Yo no sé cómo yo pudiera dejar de ir a verlo, pues él es un amigo mío de antaño, muy amado, y probablemente esta sea nuestra última vez de volvernos a ver en esta tierra, si el Señor lo permite. Y él, yo no sé si pueda ir a verlo y venirme pronto o no. Yo no quiero separarme de él, pero usted sabe cómo es esto. Usted tiene otras cosas que hacer. Párrafo 8. Bien, hay una declaración que quisiera hacer aprovechando que no hay muchos aquí y que hay gente que son mis amigos. Estoy contento de ver a la hermana Smith. Es la primera vez que la vuelvo a ver en muchos años. ¿Cómo está usted, hermana Smith? Hace un año creo que la última vez que la vi, hermana Smith. La hermana Smith habla. En Benton Harbor. Espero ir por allá un día de estos. Muy bien. Creo que la última vez que yo la vi a usted fue en un servicio fúnebre en Greenville. Recuerdo muy bien a la hermana Smith. Yo solía pasar por ella en una camioneta cuando íbamos a la iglesia. Y todo lo de atrás de la camioneta estaba salpicado de chapopote y los guardafangos se movían para arriba y para abajo y a mí me daba mucho frío, pues ponía un pie afuera. Oh, Señor, mucha agua ha pasado por el río desde entonces, hermano Smith. Sí, Señor. Bien, le damos las gracias al Señor por esos recuerdos preciosos y por amarle todavía a él. Párrafo 9. Bien. Quiero decir una cosa. Alguien pudiera preguntarse, la otra noche yo estaba platicando con el hermano Freeman afuera en la calle. Pues algunas veces alguien ha dicho, ¿qué hace el hermano Branham irse en cuanto el servicio se termina? La razón es que mi esposa está sola, ¿ves? Y si empiezo a platicar, voy a continuar platicando buena parte de la noche y ella va a estar sentada ya sola todo ese tiempo. Y esta es la razón por la cual me apuro a irme para estar con ella, ¿ve usted? El resto de la noche porque me agarro platicando y platico mucho. Yo tengo que platicar como media hora. Yo no puedo nada más pasar y decirle, ¿cómo está usted en esta noche? ¿Cómo está usted en esta noche? Yo no hago eso. Yo me paro y empiezo a platicar. Y alguien empieza a hablar sobre algo y allí es en donde me quedo por una hora, ¿ve? Y por eso es que ella se sienta a esperar y demás. Este es el porqué. Yo no quiero que usted piense que era porque yo no quería ver y saludar de manos a mis amigos y expresar nuestro compañerismo y demás, sino que este era el tipo de problema. Así que ahora cada uno esté en oración por el enfermo y el afligido. Párrafo 10. La señora Harvey bien tenía todo ese problema. Se está mejorando. Sí, señor, no veo. Tal vez haya algún doctor aquí. Si estoy diciendo mal esto en esta plataforma, Dios me perdone, pero yo creo que Dios hará responsables a esos doctores por lo que le hicieron a esta mujer. Yo creo en cirugía, yo creo en medicina, seguramente yo lo creo. Yo pienso que Dios los envió a ellos para ayudarnos, al igual que Él envió mecánicos para los automóviles y otras cosas. Pero esa mujercita, el doctor la tenía acostada cuando le dijo que estaba llena de cáncer y que nada se podía hacer. Esta madrecita con un montón de hijos. Amén, hermanos. Dios le bendiga.
Amén, amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga la lectura. Bueno, mis amados hermanos, creo que ya nos queda tiempo y tenemos un servicio del culto y vamos a concluir con el compañerismo. Sin antes de pedirle a Dios, ¿no?, que si el día de mañana nos permite, estaremos continuando con la lectura de este glorioso mensaje titulado Preguntas y Respuestas sobre Hebreos, parte 2. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 2 de octubre del año 1957. Vamos a despedirnos y vamos a darle gracias por este maravilloso tiempo que Dios nos ha dado. Señor, Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias, Señor, por esta grande oportunidad que tú nos has permitido, Señor, entrar en la escena de tu palabra, en la escena, Señor, de ese profeta de Apocalipsis 17 que venía, Señor, a revelar todos los misterios. Y gracias a ello conocemos cuál era la simiente de la serpiente. Oh, Padre, nos advierto grandemente, oh, Señor. Entonces, amparado en tu palabra, te decimos, Señor, gracias, Padre, por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor, Señor. Y si el día de mañana, si hay un día más, Padre amado, estaremos continuando con la lectura e instruyéndonos, Señor, de todo lo que tú nos has puesto en el camino, Padre. Te lo pedimos, Señor, también a los hermanos y hermanas que han estado en la cena. Muchas gracias por este compañerismo y la gran oportunidad y el privilegio que tú nos has dado, Señor. Te lo pedimos, Padre. Más adelante tenemos también un servicio del culto, Señor, que todas las expectativas de cada uno de vosotros fluyan, Señor, en la hora de que la escena vienes tú en tu palabra, Padre. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que Dios te bendiga a todos. Amén, hermano José. Dios le bendiga. Shalom. Amén, amén, hermano. Dios le bendiga. Shalom, amén, hermano, para todos. Amén. Amén, hermanos y hermanas. Shalom a todos. Shalom, shalom a todos. Shalom. Thank you.